nos vamos a ir a Los Cóndores, que es una localidad más pequeña, donde allí también los chicos son protagonistas de historias fenomenales. En este caso es un chico que se llama Álvaro Fonseca, que es alumno de la escuela primaria Eugenio Fernández Moreno de esa localidad y que ha descollado con su talento como dibujante, escritor y realizador de todo lo que es una moda en el mundo, que son los animes. Sí. Son historietas orientales, ¿no? Exacto, de origen oriental, que tienen una característica muy especial y que para nada son fáciles de realizar. Lo interesante es que este es un niño. Es un chico muy chiquitito, muy jovencito, que está brillando en esta actividad. Estoy en contacto con Eliana Rubén, que es la vicedirectora de la escuela, y seguramente estará Álvaro Fonseca por allí, que es de quien hablamos. Buenos días, Emiliana, el gusto de saludarla. Hola, Alberto, buenos días, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, buen día, Álvaro, ¿cómo estás? Bien, buenos días. ¿Cómo andás? Bien, ¿usted? Bien, acá andamos tratando de averiguar en qué onda andás vos con esto de los animes. ¿Cómo hacés para hacer cosas tan bonitas? Escúchame, contame la historia de por qué vos te dedicaste a esto. Primero me han comprado mangas, que son esos cómics japoneses. Sí. Y me han gustado y inspirado. Entonces un día pensé en hacer uno. Sí. Y ahora veo que está siendo famoso y me encanta. Bueno, y las mangas serían como una historieta, ¿no es cierto? Sí, como un cómic. Es un cómic, ¿no es cierto? Que tiene comienzo y final. Bueno, ¿y te resultó difícil o fácil realizar esos dibujos y esas historias? Muy fácil, me fue tranquilo. Está bueno. Y escuchame una cosa, ¿y qué es lo que pensás hacer de aquí en más? Porque ya hay algunos de los tuyos que son muy famosos de tus animes. Sí. Mi sueño es poder editarlo. Ajá. Editarlos en un libro, en un álbum, en algo así. Sí, exactamente. Bueno, ahora le pregunto a la profe cómo ha sido la relación de ustedes con el talento que tenían todos los días ahí. Mira, la verdad es maravilloso contar con este talento. Siempre digo que es muy valorable, que es un talento que trae él innato. Desde chiquitito dibujó, siempre estuvo en contacto con la lectura, y la verdad que es muy valorable y nos sentimos muy orgullosos cuando vemos estos libros que son totalmente producidos por él. Los dibujos, los diálogos, si nosotros los vemos, están hechos en hojas A4, doblados por la mitad. Sí. Nos tuvo que enseñar a leerlos, porque nuevas formas y que tienen toda una... Cuando me lo trajo, me tuvo que enseñar. Me dijo, señor, se leen en Z, de atrás para adelante. Y la verdad que en un momento en que por ahí, como en la educación, tenemos una baja en cuanto a la lectura, la escritura, contar con estas motivaciones y contar con estudiantes como él es maravilloso y nos sentimos totalmente orgullosas de él. Che, Álvaro, vos sabés que a mí me contaron, no sé si será verdad, que vos te pintabas hasta las sábanas. No. Las sábanas, las paredes, lo que encontraba. ¿Es cierto eso? Sí. Muy bien. Bueno, sí. ¿Y cómo tendría que ser el libro? ¿Cómo te gustaría que sea? ¿Edición? ¿Lo tenés en la cabeza? ¿Que sea en emisión, en digital? ¿Que sea en papel? ¿Cómo te gustaría? En papel, sí, lo tengo en la cabeza. Ajá. Hasta el sueño. Soñás con eso. Sueño, mira qué lindo. Sí, ¿y han tenido encuentros con otros colegios? ¿Han tenido, encuentros con otros colegios que puedan intercambiar estas cosas? Nosotros este año, en el contexto de la Feria de Ciencia, hicimos la presentación del libro de él. Ahí hicimos el anuncio, puso un stand y lo estuvo mostrando. Y la verdad que...
tuvimos un impacto súper positivo. Tenemos sí. chicos que se inspiraron y tenemos sí. chicos de otros grados que están haciendo lo mismo. Y bueno, y ahora la idea es poder compartirlo con, ya lo compartimos con las instituciones de la localidad, y bueno, y poder compartirlo con otras instituciones para poder inspirar a la lectura, a la escritura, no solamente de este tipo de libros, sino bueno, poder motivar a la lectura. Yo siempre digo que Álvaro es un niño que en vez de estar con el celular, si está con el celular o está con la compu, o está estudiando el idioma, porque también tiene eso, que se interesó en el idioma, entonces estudia de manera autodidacta. Mirá. Para poder desarrollar. Así que la verdad que ver a un niño que pida de regalo libros, que nos pida a nosotros lápices de dibujante, bueno, creo que es maravilloso. Y que tenemos que tratar de contagiarnos. Qué lindo, ¿no? Sí, Álvaro, escúchame una cosita. A ver, las historias que vos contás, ¿son historias verdaderas? ¿Están basadas en algo de lo real, en algo que te pasó? ¿O son historias que vos creás sobre personajes que vos también creás? Sí, son personajes creados por mí, una época hecha por mí. Ajá. Aunque me inspiré mucho en la época ninja. Ah, los ninjas. Ajá. Los ninjas tienen. ¿Y hablas más o menos? ¿Te la rebuscas con el ponja o? con el idioma. Con el idioma. Y me resulta un poco fácil. Ah, sí. Pero alguna vez se me complica. Álvaro, ¿y cuánto tiempo te lleva empezar y terminar una historia? ¿En cuántos días, cuántas horas? Minutos, capaz. ¿O minutos? ¿Cuánto tiempo? Una página completa me dura 5 o 10 minutos. Ah, ¿5 o 10 minutos? Ah, bueno. Sos un capo. Una máquina. Una máquina de crear. Qué bárbaro. Che, Álvaro, y a mí soñar. Me da curiosidad cómo es eso que le tuviste que explicar a la seño, de cómo se lee, cómo es en Z o de atrás para adelante, así aprendemos todos de paso. En Z. Acá tiene un libro. A ver cómo es. Esta es una de la edición de él. Wow. Prefiero en Z así. A ver. De este lado. Yo te lo tengo y voy a mostrarte. Sí. A ver. De este lado, así. Claro. De derecha a izquierda. Mira vos. Ah. Sí. ¿Y eso con qué está pintado? ¿Con lápiz? ¿Con lápiz? ¿Lápiz con portamina? Ah. Y lapicera. Portamina y lapicera. Ah, está bueno, está bueno. Bien. Che, un laburazo eso, ¿eh? ¿Tiene texto en español algo o es solamente con imágenes? Sí, en español con un poco de japonés. Con un poco de japonés. Claro, ¿no? Claro. Está buenísimo. Bueno, así que Álvaro, te vas para arriba. Sí. Hay que editar urgente eso. Hay que editar eso. Hay que editar esos libros urgentes, Lagarto. Ojalá que se interesen. Ojalá que se interese en algún editor. Un editor, algún productor. O el Ministerio de Educación, porque estas cosas está buena fomentarlas en los chicos. Acá nos decía la profe recién que él le quita horas al celu para dedicarse al arte y a todas estas cosas en momentos en que se discute la presencia o no del celular en las aulas, ¿no? Pero además dijo la seño que marca tendencia, que hay otros chicos también que se inspiran y que hacen más o menos lo mismo, ¿no? Está bien. En cualquier momento dibuja la seño también, ¿se anima o no? No, la seño todavía no ha podido casi entender cómo se lee, que siempre digo que imagínate que nos cuesta a nosotros leerlo, la habilidad para escribirlo, porque también lo tiene que escribir de esa manera. La verdad que creo que es muy valorable todo lo que hace Álvaro, y bueno, obviamente que como escuela orgullosos de que sea nuestro. Bueno. ¿Cuántos años tiene Álvaro y a qué grado va? Eso no preguntamos. Tengo 11 años y voy a sexto grado. Oh, a sexto grado. No, ya vamos a pasar a primer grado. Qué futuro, bueno, primer año. Muchas gracias a los dos por habernos atendido. Seño Emiliana, Álvaro, felicitaciones. Y muchas gracias. Un abrazo grande y ojalá que contanos cuando edites. Así lo mostramos. Sí. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad y la verdad que gracias porque sea noticia y que Álvaro tenga el reconocimiento que la verdad merece. Sí. Muchísimas gracias por este espacio. No, por favor, gracias a ustedes por atendernos. Chao, Álvaro, un abrazo grande. Chao, Álvaro. Nos vemos.
Chao, nos vemos en Los Cóndores. Ya voy a pasar a saludar. Qué hermoso. ¿Hay mate en tu casa o no hay mate para pasar la siesta? Bueno. Y pintado por él, a lo chao, mejor. Chao, chao, nos vemos. Imagínate, los papás le pintaban la sábana a la pared. Muy lindo, la verdad. Qué talento, ¿no? Qué talento. Es muy difícil eso. Sí, difícil, realmente. Y aparte recién mostraban unas viñetas donde estaba realmente todo escrito en japonés, así que sí, evidentemente sí. Estudia el idioma para poder... la familia, qué lindo. Qué lindo, hermoso. Qué orgullosos que deben de estar de Álvaro. Sí, con talento, es muy difícil eso. Y además sí. Está de recontramoda. Y eso... ¿no?